was ours. We ruled this land. We owned the night. But man rose up against us. We were overthrown. For centuries, hidden away in darkness. Tortured by thirst. Choking down dust. Starving. Until now, our hunt begins again. Hay trampas, que yo sepa, hay trabajadores que están dando vueltas, que tú puedes ponerlos. Vale, y tenemos que completar una habitación. O sea, lo que tendríamos que hacer es mover cosas. ¿Puedo mover estos cofres por aquí? Sí. Pues entonces, mira, vamos a mover los cofres por ahora. Vamos a mover el brasero, que lo vamos a colocar por aquí por ahora para que no moleste. Esto también lo vamos a mover. Esto también lo vamos a mover. Pero claro, me estorba este ahora. Y vamos a mover esta mesa. Y el ataúd lo voy a dejar aquí mismamente por ahora, yo qué sé. Si la cosa es que tengo que cerrar esto, entonces necesito madera y piedra. Y luego también, pues obviamente, para defender tu base estás tú. Si te raidean, lo suyo es que vayas a matarles, a defenderte. Creo que es lógico. Ya, eso sí, por eso por lo que digo, que hay cosillas, como por ejemplo, pues eso, algunos trabajadores que puedes dejar por allí y tal, que pueden, pues obviamente hacerte el apaño, pero no te lo van a defender todo. Lo suyo es hacer una buena estructura de castillo y pues sobre todo que sea lo más lioso posible para que puedan entrar. Más que el tema de trabajadores y demás. ¿Qué ladrillos no puedo hacer? Entonces, porque aquí es donde realmente yo me quedé. Si por ejemplo colocamos esto. Bueno, pues que necesito más madera. Necesito más madera, así que hay que farmear por aquí. De hecho, mira, vamos a quitar todo esto. Esto no sé cómo va exactamente. Si yo, por ejemplo, coloco. ¿Qué necesito más? Ah, fibras de planta. Vale. Vale, a ver. Vale, esto es una habitación, pero
Con lo de la habitación se refiere a que tiene que estar. ¿Tiene que ser de piedra o puede ser de madera? Yo creo que tiene que ser de piedra. Pero claro. Paredes de. Vale. O sea, no, es que te lo dice. Construyendo paredes de castillo de piedra. O sea, esto no nos vale. Habría que sacar los ladrillos de piedra. Que los ladrillos de piedra seguramente haya que matar a algún bicho. Tumba. Pero claro. Este te da la piedra de afilar. Polvo de tumba. Vallas. Y lo que es la tumba. No sé. ¿A qué más juego? Pues ya sabes, War Thunder. De vez en cuando, pues el LOL y cosas así. Y algunas veces cuando me acuerdo de entrar al Genshin. Realmente juego lo que me apetece. Si por ejemplo hoy me apetece jugar al Eurotrack Simulator, voy a jugar al Eurotrack. Ya está. No, o sea, es así. Que me apetece jugar a, yo qué sé, a cualquier otra cosa, pues lo voy a jugar. Entonces, todo depende de lo que me apetezca en el momento. Es que la mesa de carpintero no es la que te daba el este. Entonces yo no sé ahora. Es que para esto necesitas ladrillo de piedra. Pero ¿cómo consigues los ladrillos? No se harán, pues yo qué sé, fundiendo algo. No. Aquí obviamente no. Curtiduría tampoco. Aquí tampoco, porque esto es madera. No sé si a lo mejor hay que investigarlo. Aquí tampoco. No lo puedes crear en la mesa de trabajo sencilla. Vamos a hacer una cosa. Hace falta tener creada en tu castillo la estructura de fabricación llamada picadora. O sea, necesitamos hacer una picadora. ¿Alguno de estos daba la picadora o qué? No, tumba. Tampoco. Y esto sí que no puedo verlos. Vale. Pues vamos a hacer una cosa entonces. Vamos a hacer el equipo mejor. Necesito más piel. Vamos a hacer esto, esto. Y no me da para más porque no tengo cuero. Habrá que irse a por más cuero. Vale, pero lo que sí que puedo hacerme es la maza, que me la voy a hacer ya para mejorarla.
Vale, lo otro son los pantalones. Y con esto subiremos un poquillo, no es mucho, pero algo mejoraremos. Vale, la maza aquí. Esta nos la podemos quitar. Ahí, de hecho, esta ya tiene la habilidad esta. O sea, me viene muy bien. Entonces, vale. Vamos a dejar todo el equipo este pocho aquí. Y por cierto, que se podía hacer. No, pero aquí no lo puedo hacer. ¿Dónde se hace entonces? ¿La propia curtiduría? No. A lo mejor lo tengo que investigar. O lo puedo hacer aquí. Puedo hacer. Ah, no, está aquí. Pero necesito tela para esto. Vale, vamos a ir a por pieles. Veinticinco, necesito mínimo el 27 para ir igualado contra los bichos estos. No. Vamos a pasar de aquí. Que también se nota mucho el hecho de que hayamos mejorado el equipo, pero muchísimo. Vale, ¿cuánto tengo? 400. Voy a ver si puedo conseguir más. Más que nada porque a más consiga, obviamente mejor. Tengo muy poquita sangre ya, ¿eh? Y eso es muy malo.
Más que nada porque habrá que chupar a otro. Lo malo que voy a perder es el pícaro. No, pero si estoy aquí. Voy a colocar el brasero por aquí porque necesito más la sombra aquí. Sí, de hecho estoy en las últimas de sangre. A ver, tengo un punto de esto y tengo un punto de lo de escarcha. Yo creo que me voy a poner esto y lo voy a cambiar aquí. Que me viene bien tenerlo. A ver si me hacen esto. Pues mi ataúd es este, porque hay un ataúd ahí. Hay un ataúd aquí. ¿Quién fue el bobo que se lo ha dejado? O sea que necesitamos una picadora, pero la picadora para conseguirla no sé cómo hacerlo. A lo mejor a través de la mesa de investigación puede ser. Es que necesito papel para eso, y papel sí que no tenemos. Tenemos muy poquito. De hecho, voy a coger 1000 de madera para dejarla haciendo. Porque tablas sí que voy a necesitar más. Vale, voy a ver si ya tenemos. Algo de cuero tengo. ¿Me puedo hacer alguna pieza más? Sí. Podemos hacernos las bordas. Y aquí me falta más cuero. Pero bueno, esto lo vamos a conseguir. Esta pieza. Más que nada para que luego lo utilice el otro, porque si no, vamos a estar gastando materiales para nada. 26 y con esto voy a subir a 27.
No, me falta uno de cuero. Y yo creo que me iré directamente a por los siguientes bosses, ¿eh? Vale, 27. Pues vamos a ir a por este. Está muy lejos. Y el otro. En los alrededores. Pues mira, este que lo tengo más cerca, vamos a ir primero por este. Lo único que necesito es sangre también. Y se han dado, pero bien, ¿eh? Todos estos materiales me vienen bien, obviamente, no me quejo. Pero se han dado de leches que no vean. Vale, aquí están los comerciantes. ¿Por qué no puedo pasar? Mierda. A ver, realmente esta lo podría matar, pero... Sí, creo que necesito es alguien con más sangre. Creo que no sea un 1% o cosas así. Más que nada porque me estoy quedando sin. Picaro 63. Pero lo he matado. Claro, 12, bruto 6, no me sirve para nada el bruto. Vale, tiene que estar por aquí arriba. Vale, mierda. Rejuvenate. 5, 13. Luego creo que este... Ah, no, este no es. Este no es el que invocaba. Vale,
the job. Gonna hammer you out. Hammer you out. I've got the tool for the job. Hammer you out. No, no te reinicies. Intruders in the camp. Menos mal que lo he pillado. Porque se iba a reiniciar por completo. New knowledge acquired. Ah, vale. O sea, sí, puedes ponerte el invulnerable y luego limpiar pues toda la bazofia que deja por el suelo. Eso no lo sabía. Eso yo no lo sabía. Vamos a ver dos. ¿Hay algo más por aquí que me valga? No veo nada, la verdad. Vale, vamos a hacer una cosa. Ir una vez más a casa. Que nada, porque tengo mucha porquería encima. No, no me interesáis. Voy a ver si tienen algo, libros. Can I interest you in a little something? No tengo monedas, creo que las he dejado en casa, ¿no? Voy a ir primero para casa y luego vengo por aquí. A ver si tienen algo para vender que sea interesante. De hecho tenemos un libro, no sé qué es. Mesa de nuevas tecnologías. Vamos, el anillo. Y aquí, chaleco de guardabosques. Vale, primero, mesa de investigación. Esto. Vale, el chaleco que necesita. Con esto podemos ir a mejorar ya bastante más. Vale, tengo algo de monedas por aquí, 38. Algo más podremos que, o sea, algo podremos comprar, vamos.